partido del liberalismo ha dicho no a la globalización o no a la globalización europea, ¿no? A mí como funcionario europeo me da mucha pena, pero habrá que meditarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema que ha sido el tema de la inmigración. Todo el mundo ha dicho que era el problema clave en el tema del referéndum. Entonces habrá que pensar por qué, ¿no? Entonces, ¿por qué en algunos sitios han votado que sí, otros han votado que no? ¿Por qué hay esa percepción? Porque yo oí ayer a alguien en la BBC que decía que los medios y el establishment, que eran voto contra el establishment, curiosamente, porque el establishment estaba a favor de la inmigración. ¿Por qué, por un lado, la clase trabajadora parece que en su mayoría sentía amenazadas sus condiciones laborales? Y hay que aplicar lo que decías tú de la ley de Thomas: cuando hay una percepción de un tema, es porque ese tema se vuelve realidad. Y porque también, por el otro lado, quizá por el lado de la derecha, hay gente que sentía muy amenazada su identidad cultural y étnica, y yo no creo que eso sea xenofobia, yo creo que eso es autodefensa contra el proceso de globalización, que para unos es fruto del azar y para otros es un fruto de ingeniería social, ¿no? Esto podría ser un poco conspiranoico, pero hay gente que lo piensa. Yo ayer leí algo, en el año 2000 había un informe de Naciones Unidas que decía que Europa tendría que tener para el año 2015 150 millones de inmigrantes. Tú, en un papel que escribiste hace unos años, hablabas, me parece, de 50 millones de inmigrantes. 50-70. Según para el 2050. Sí, que necesitaría de 50-75 millones de inmigrantes en Europa. Ya. Y Emma Molino decía aquí lo que has puesto, 30 millones de inmigrantes. A 2040, pero es lo mismo. Esas son predicciones difíciles, pero no. Pero no podemos pensar que eso realmente no sea una tercer mundo de civilización de Europa. ¿Es que realmente Europa puede absorber todo eso? A ver, si el otro día decías que habría que aplicar a todo el mundo, dar al progreso tecnológico la renta básica. Eso es un tema importante. Eso es un tema importante. Hablabas de la renta básica. Bueno, habría que primero sea recursos suficientes. Pero esa renta básica, hablabas de las percepciones de las mujeres, de que el trabajo no es lo mismo que el empleo. ¿No se podría dar parte de esos recursos para favorecer la natalidad, como se ha hecho en Francia y en los países grandes? Que de favorecer la natalidad no has dicho nada. Has dicho que hay poca natalidad, que hay que decir, y que quizá eso sea natural. Pero realmente, ¿no es más fácil integrar a los autóctonos, o sea, a los hijos de los autóctonos, que a los alóctonos, como dicen los franceses, ¿no? A los foráneos? ¿No supone un conflicto enorme integrar gente que viene de fuera? ¿Dar esos recursos a las mujeres para que tengan hijos, por ejemplo? Bueno, es un tema que no se plantea. Y son procesos... Llevo mucho tiempo. Pocas preguntas. Ah, son procesos que llevan mucho tiempo, porque el problema natal... Bueno, voy a la pregunta, o al comentario. Cuando yo llegué a Bruselas hace 30 años, exactamente, el problema de Molenbeek existía. El problema de Molenbeek ya existía. El problema de la Estación del Norte, de Schaarbeek, de Saint-Gilles, Saint-Jos, eran barrios tomados por los musulmanes. Era claro que esa gente ni se integraba ni se iba a integrar. Entonces, si traemos inmigrantes, no estoy hablando del caso de Siria, que es un caso muy especial, pero si traemos... Tenía muchas más preguntas, pero bueno, la resumo. Si traemos inmigrantes sin límite, ¿no vamos a reproducir Molenbeek, que son bombas de relojería? ¿No te parece que eso es peligrosísimo para el futuro de Europa? Bueno, yo no creo que el problema de la inmigración sea Molenbeek, ¿eh? Molenbeek es una de las dimensiones de la inmigración. No nos olvidemos de una cosa. La gente que está en Francia, la gente que está, son ciudadanos franceses. Son belgas. Sí, pero no nos olvidemos que son gente que son ciudadanos franceses, ciudadanos belga, que en algún momento algo ha fallado. Algo ha fallado. ¿Qué es lo que falla? Es muy difícil saber. ¿Qué es muy difícil? ¿Qué? Sí, sí. Acerca un poco más. Sí, sí. Lo que pasa en Molenbeek, lo que pasa en los barrios franceses, yo creo que solo es una de las partes de lo que podemos encontrarnos en el breve plazo. Yo por eso hablaba de paradojas, hablaba de dilemas,
hablaba de necesidad, hablaba... O sea, yo tampoco sé qué es lo que vamos a necesitar ni dentro de 40 años, ni dentro de 50, ni dentro de 30 incluso. Yo tengo muchas dudas en muchos ámbitos. La primera duda que tengo es cuánta gente se va a necesitar para trabajar. Con empleo, para trabajar mucho. Con empleo no sé. Esto es un tema muy importante, porque el problema no está en ese magrebí, en ese argelino o en el belga musulmán. El problema no está ahí. El problema es que ni el autóctono ni ese van a tener trabajo. Van a tener trabajo, pero no van a tener empleo. Entonces, ese es, para mí está. El tema de la llave está ahí. ¿Cuánta gente va a ser necesaria para trabajar? Hay un escrito muy interesante de Zygmunt Bauman, un gran sociólogo, muy mayor, ya es una pena que se nos sea tan mayor, pero este dice que hasta hace 15 años funcionábamos con la idea de ejército reserva. Tú tenías gente trabaja, pero esta gente preparada y preparándola, que es todo el ámbito de inclusión, por ejemplo, de la gente que trabaja en el ámbito de inclusión, en el tercer sector, etcétera, ¿no? Gente preparándola para que salte a primera fila, ¿no? Con el civil militar, ¿no? El ejército de reserva. Si tú no tienes ejército de reserva, hoy se llaman excedentes. Hoy tienes excedentes a nivel global. Hoy no tienes a dónde desplazar los excedentes humanos y se plantea, Zygmunt Bauman, ¿dónde vamos a echar los desperdicios humanos? Porque las personas hoy por hoy solo tenemos dos posibilidades, modo productor o modo consumidor. O produces o consumes. Este es un sistema que de alguna forma tiene que replantearse hacia dónde va. Porque estamos aplicando esquemas antiguos en un sentido, que es el siguiente. No estamos en una crisis económica como la que vivieron nuestros padres después de la guerra, donde había que recurrir al extraperlo porque no había. Es que hoy sobra. Lo que falta es consumidor. O sea, de alguna forma la productividad se ha disparado. Va a seguir disparándose. Ese no es el problema. El problema es qué hacemos con toda la gente sobrante, sea autóctona o sea extranjera. La gente sobrante autóctona dice, joder, en caso de que yo sobre, aquel que sobra primero es el de fuera, no yo. Yo soy de casa. Y entonces surge la famosa teoría de la prioridad de los nacionales. Y es la prioridad de los nacionales lo que está funcionando en este momento. O sea, primero los de casa, es la metáfora de los de casa. Y esto, la sociedad que vota, lo entiende de maravilla. Es decir, el currera que al que nadie le cuida, yo siempre le digo a la gente muy roja, le digo lo siguiente, tú estás en tu casa haciendo una tortilla, en la cocina, tienes la televisión encendida. Y en la televisión está hablando Marine Le Pen, pero tú no sabes qué es Marine Le Pen. Y Marine Le Pen dice, más o menos, no estamos de acuerdo con esta globalización, lo que necesitamos es una economía nacional al servicio de la gente de casa y tenemos que recuperar esa economía para que los de casa estemos bien unidos. Y tú dices, este es mi discurso, siendo muy rojo, ¿eh? Dices, este es mi discurso. Pero vas a ver la televisión, ves que es Marine Le Pen y te acojonas. Pero es que ese es el discurso que explica que todos los barrios obreros que fueron del PCC, del Partido Comunista Francés, luego se pasaran en bloque al padre de Marine Le Pen. ¿Por qué? Porque de tener un lugar en el mundo, una ubicación, ser alguien, pasaron a no ser nadie. Este es un tema que trasciende los Molenbeek. Es decir, en Euskadi, creo que agradecidamente tenemos la suerte de que como Euskadi, en el fondo, aunque tengamos Bilbao que con mapa mundi, lo deja de ser pequeño. Y tenemos un barrio San Francisco, que esto es un chiste. Ojalá
prácticamente es un chiste. Es un chiste comparado con la realidad, con las realidades que puede haber en cantidad de suburbios de grandes ciudades europeas y americanas. Es un chiste o del mundo. Eso no somos conscientes. No, no. No, pero no, sí somos conscientes. El problema es que nosotros tenemos nuestra pequeña estructura. Pero yo pienso que más que con, digamos, con recelo o con miedo, lo que tenemos que pensar es con nuevas hipótesis. No va a ir a mejor. Y ese tipo que está en Molenbeek está sufriendo, entre otras cosas, una ausencia de futuro, una ausencia de futuro, no el de Molenbeek, el de los barrios obreros de todas las grandes ciudades europeas. Está viviendo una ausencia de futuro en el ámbito industrial. Si no es ausencia de futuro, va a ser un futuro muy precario, económicamente. Está viviendo a su vez ese demonio en el diario, que es musulmán, está viviendo todo el conflicto musulmán interno que tienen los países originarios sobre la legitimidad de quién es el verdadero representante de la religión musulmana. Es decir, el conflicto interno que se está viviendo en Arabia lo van a parar estos guisacos. Porque estos son unos auténticos guisacos que no saben de qué va. La palabra guisaco creo que viene de maravilla, ¿no? Coitados. Estos son los auténticos coitados que van a vivir una representación teatral sin saber qué papel les toca. Donde parte de gente que queda absolutamente descolocada, se va a sumar a unas lógicas endiabladas que mañana mismo se puede poner un cinturón lleno de explosivos y puede reventar el futuro de los suyos por vida. Es decir, eso es una de las partes, pero el gran problema es qué pasa con el empleo a largo plazo. Y eso no se resuelve diciendo no a la inmigración. Y Europa no lo resuelve diciendo no a la inmigración. Ese es un problema que va más allá. El problema no es, por ejemplo, del futuro, las pensiones. El problema, pienso yo, igual estoy equivocado, pero el problema es de la redistribución. La riqueza está creciendo brutalmente. En cantidades jamás conocidas, a una velocidad desconocida. El futuro va a ser la redistribución, pero no solo para los inmigrantes, sino para los autóctonos. ¿Nosotros qué futuro le estamos ofreciendo, por ejemplo, a nuestras hijas? Me pongo en el caso de las hijas, especialmente. A nuestras hijas le decimos estudiar, estudiar, aprender idiomas, aprender idiomas. Ahora, tú intentas ser competitiva, es competitiva. Cuatro másteres. Disponibilidad. Y ahora vas y le dices, y ahora soy madre. ¿Y qué es lo que hacemos a cambiar? Pues claro, pero estamos dispuestos a esa apuesta. Esa es una apuesta ideológica, Esa es una apuesta política. Y esa es la apuesta que Europa no quiere hacer globalmente. Y como Europa no quiere hacer globalmente, luego cada Estado dice, no, pues yo resuelvo lo mío. Y estamos volviendo a una lógica estatalizada, y Europa en lógica estatal no tiene solución. Europa significa el 5% de la población, el 25% de la producción mundial y de la economía, y el 50% de la protección social. Pero claro, Europa es donde menos llueve a pesar de todo, Por eso tenemos un problema, que es donde menos llueve todavía, a pesar de todo, es donde mejor se está. Pero quiero decir que tenemos un reto enorme, porque el problema de Inglaterra no puede ser el 6% de inmigración que tiene en este momento, porque gran parte de la inmigración que tiene la tiene absorbida. La anterior ya la tenía absorbida, sin problema. El problema es que de pronto, pues, porque tú trates mal, acuérdate, hay un problema, una teoría muy interesante con el Islam, es la idea de los renacidos al Islam. Es decir, aquella gente que no se preocupaba por la religión,
que en un momento determinado, bueno, pues como nosotros hemos tenido relación con nuestros padres han sido religiosos, algunos de nosotros hemos sido también religiosos, pero la religión es algo cultural más que político. Eso le pasaba a las generaciones en Francia. Sus padres eran musulmanes, pues bien, pues le daban, ahí mejor si fueras musulmán, hijo mío, ¿no? Pero prefería ser francés. Hasta que un día le dicen, no, tú no vas a ser francés jamás. O tú no vas a ser belga jamás. Entonces, ¿dónde reaccionas? Politizando la religión. Y la religión, cuando se politiza, no tiene solución. Ese es un problema muy gordo. Pero bueno, son temas para mí. Aprovechando que doy la palabra, pues ya. Entonces, todo esto que tú estás planteando echa por tierra todas las tesis de la integración y de la inmigración. Porque a nosotros hemos oído hablar de modelos, el modelo inglés, el modelo holandés, el modelo francés, y tú ni has hablado de este tema, ni sé cómo encajarlo con el periodismo. Claro. No, vamos a ver, hay modelos, los modelos en el fondo funcionan. Funcionan casi todos los modelos. El modelo francés fue el jus soli, el que nace en Francia es francés. Sí. Hasta que un día le dejas de... Y el laicismo. Es el laicismo. Pero, sobre todo, el que nace en Francia es francés. El tema es cuando tú, a todos los franceses que han nacido en Francia, no les tratas de la misma forma. Esto ya empieza a ser un problema. Claro, este es el tema. Va en un momento determinado Angela Merkel y dice el modelo multicultural ha fracasado en Alemania. Ah, en Alemania nunca ha habido un modelo multicultural. En Alemania ha habido un modelo que era el del trabajador invitado. Nunca Alemania se ha planteado un problema de incorporación e integración de la inmigración a largo plazo. Siempre ha pensado que iban, que venían, estaban una temporada y se volvían. Y eso ya sabes tú de entrada que es mentira. Con lo cual era alemán-alemán y los demás eran otra cosa. Pero tú sabes que es una práctica de mentira, porque el que viene viene a establecerse. Acabas de contar que Ibeas dijo aquí que de cada 10 mujeres magrebís, si pudieran volverse mañana porque allí eran más condiciones económicas, de 10, 9 dirían que no. Es que Europa es muy apetitosa y es muy interesante. El modelo inglés, el de inmigración, funciona perfectamente. El tema es cuando, por motivos muy diversos, y normalmente de encontrarse un mercado electoral, canalizar un descontento que está en otro ámbito, alguien utiliza el tema de inmigración. Tiene éxito siempre, siempre va a tener. No es que fracasen los modelos, fracasa la problematización de los modelos. Ninguna sociedad tiene un modelo de integración para los autóctonos y otra para los inmigrantes. Eso es mentira. Al final, el modelo de integración que ha habido en Euskadi, vamos a ponernos, vamos a ver, años 50 del siglo pasado. En Euskadi tienes unas pocas empresas grandes, tienes un montón de gente autóctona, parte de la cual diría que las cosas están mal y una parte ínfima. Está yéndose de pastora a Eda. En los años 50, es que no estamos hablando de hace 500 siglos. En los años 50, en los años 60, de pronto hay una explosión industrial. Tienes gente de los pueblos que baja a Caletic, en los anda Baserriti Kalera, que se decía en euskera. Baserriti Kalera. Llega y desde Ciberio, desde Orozco, desde Zarátamo, ir a trabajar a Galdácano, a Basauri o a donde fuera, o al Nuevo, lo mismo. A la margen izquierda. Y simultáneamente te viene gente del Estado. En cantidades también industriales. El modelo de integración ha sido la incorporación laboral.
Yo empecé una empresita, poquito a poquito saco una vida adelante, me compro una casita, hay un bienestar, y al final, ¿cuál es la culminación de la integración? Que tus hijos estudien. O sea, es que es tan simple como eso, que no estamos hablando de cuando yo, o sea, hay un estudio de la Universidad Xavier, la jesuita de Estados Unidos, según la cual, si se hiciera el supuesto examen de integración americano a la población latinoamericana, no pasaría más que un 32%. Porque te exige unos conocimientos de cultura americana que solo son para una élite. Entonces, ¿qué es el americano? El sueño del latinoamericano que va a Norteamérica. ¿Qué es el americano? ¿El polaco? ¿El de esto? Pues triunfar en la vida, sacar los hijos adelante, que los hijos sean más que tú, y sobre todo que estudien, que lleguen a la universidad. Y ese mismo día has cubierto todas tus aspiraciones. Pero eso valía para el autóctono de Cebrillo y para el que venía de Valencia, ¿eh? Entonces, el modelo de integración en el fondo es eso, que haya una integración estructural, que tú puedas desarrollar tu vida. Y llega un momento en que si eso no se puede, tú canalizas el disgusto, la insatisfacción, la canalizas por otro lado. El autóctono diciendo que estos calamidades de inmigrantes me están quitando mis oportunidades, y el otro pues haciendo lo que puede, desde la delincuencia en algunos lugares, y ahora pues por ejemplo canalizando a través de un islamismo integrista pues su insatisfacción. Pero tenemos el caso español. El caso español es un caso curioso. Han entrado 7 millones de personas en 10 años a España, 7 millones. ¿Y cuántos conflictos ha habido? ¿Cuántos conflictos ha habido? En la calle. ¿Qué? Elegido, aquellos casos que hubo de elegido, estamos hablando de 2001, ¿eh? Del 2001. ¿Cuántos conflictos ha habido? Si no hay una clase en un momento determinado política interesada en remover el fango, en el fondo la gente se adapta. Y la gente se conlleva, como decía Ortega Gasset. No se quiere, es que no hay por qué quererse, tampoco queremos a todos de la familia. Es que no es una cuestión de amor y de declaración de amor, no, la gente se conlleva. ¿Cuántas veces dices, pues no gusta, que inmigrantes han venido, nos quitan los trabajos, nos quitan, hasta que se dan la vuelta y se dice, oye, esto no tiene nada que ver contigo, el de la barra, porque tú eres algo con esto, tú eres de los nuestros. Esta es la vida cotidiana. La vida cotidiana es que te llevas bien con gente que no te gusta. El día a día, si el día a día es mucho más normal. Ahora, si a ti termina y te dice, desde mañana te puedes portar mal. Tengo un amigo que dice, vamos a poner un ejemplo, dice él, de que mañana vamos a declarar el día de que robar te sale gratis. Un día, a ver, mañana se puede robar. Y le presentas a la día de la mañana en una tienda, te da apuro y te vuelves sin nada. Ahora, si ves que el ala pues se lleva algo, no vas a ser tú más tonto. A las 5 de la tarde estás llevándote todo lo que queda, vienes con el trailer. El tema es dejar ámbitos donde tú te puedes comportar mal. Los partidos como la UKIP lo que te están diciendo es puedes comportarte mal. Porque además la sociedad se autorregula. No quiere decir que no haya desigualdad, no quiere decir que haya falta de cohesión, no quiere decir que no haya explotación, que no haya discriminación, pero la sociedad, dentro de lo que cabe, se autorregula. Ahora, si tú mañana autorizas el mal comportamiento, la gente se termina comportando mal. Y a mí eso es lo único que me da miedo, el resto no me da miedo. La gente es buena. Y no es, o sea, y no estoy haciendo un negocio a la gente, sino que pues aquí estamos. ¿Por qué no ha habido conflictos en España los últimos 15 años?
Muy bien, al hilo de lo que estás diciendo, te cito a una compañera de tu ámbito académico, Fátima Mernissi. Fátima Mernissi, en un estudio, un ensayo que tiene sobre el miedo a la libertad, habla, yo creo que a ese nivel también hay que bajar, habla de cómo en el mundo musulmán el tema de Occidente es tanto hajib como ajib, que significa Occidente atrae tanto, por lo menos, como produce miedo. Es la paradoja. Me atrae la vida occidental, pero al mismo tiempo siento miedo de una civilización que puede, que al final la reconozco como yahidilla, como paganía, como algo que no es musulmán, algo absolutamente negativo. Entonces, me atrae lo negativo, sería en un contexto ya casi más que sociológico, psiquiátrico, ¿no? Y entonces, yo creo que eso está latente en la mente de todo musulmán. ¿Se manifestará o no? Si no se manifiesta, es correcto, tu análisis es perfecto. O sea, la gente vive una vida absolutamente normal porque no tiene otro motivo para... Pero en el momento en que esa vida entra en crisis, entra en roce con el ambiente que la rodea, automáticamente ese fondo, que es el temible y que yo no lo he detectado, sino que ha sido Fátima Mernissi, una marroquí, la que lo ha presentado, ese fondo se despierta y ahí viene el problema. Ahí es cuando yo me pongo a temblar. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Ya hace años, hace por lo menos 15 años, yo compré una obra de Basan Tibi, que es un sirio, profesor en una universidad alemana, ya en lo que hablamos de integración, para que los alemanes hayan admitido como catedrático de universidad alemana a un sirio, pues este tiene que ser muy bueno. Ya sé que la reflexión es muy elemental, pero Basan Tibi es, tiene uno de los libros, es La integración fracasada. No está traducido al castellano, pero eso ya está reconocido hace más de 15 años, eso ya se estaba sobre el tapete. Y yo temo a ese fondo. Ese fondo que mientras no despierte, bueno, pues aleluya, va a salir como despierte, santo cielo. Menudo lío. Porque claro, es la persona que dentro de sí misma siente que algo estalla y tiene que aclararlo hacia el exterior. Y hacia el exterior, o lo aclara con una Kalashnikov, o lo aclara, pues, como existe en una página web en Alemania, donde hay turcos que cuelgan su fotografía en la que manifiestan, debajo de la fotografía, manifiestan que han dejado para siempre el Islam. Porque el Islam significa retraso, significa irracionalidad, significa sometimiento, significa inhumanidad. Y lo representan, claro, esos son... No sé si había un cálculo de 100 y pico turcos que tienen esa página web, cosa que no aparece en España, ¿no? Quiero decir que ese fondo yo no lo pondría en letra pequeña. Pero tampoco le daría más significación que la que tiene. Es decir, hay una teorización muy bonita de Charles Taylor, que es uno de los mayores comunitaristas, este es canadiense. Y en otro ámbito, Charles Taylor es canadiense, le da bastante importancia al comunitarismo, le da mucha importancia a términos culturales, tal, la gente suele despreciar el comunitarismo como ajeno a la ilustración, etcétera, etcétera. Y Charles Taylor habla de la alianza de neuróticos, que es un término que a mí me parece muy interesante. La alianza de neuróticos es que tus sueños son la pesadilla del otro y sus sueños son tu pesadilla. ¿Eh? Y entonces tú sabes lo que el otro haría, porque es lo que tú harías si estuvieras en su situación. Si tú estuvieras en su situación, es lo que tú aplicarías. Y entonces, claro, basta que empiece a moverse para que decir, joder, la que me viene. Porque ya sabes lo que tú harías si pudieras. Todo lo contrario del cristianismo. Efectivamente. No lo sé, pero bueno. Sí, pero que, claro, el cristiano también, si pudiera... No, evangelizaría todavía. ¿No? Pero ya sabes que en el fondo, a ver, yo lo de la integración fracasada y todas estas cosas, yo las pongo en tela de juicio
no en este caso, no suelo darle una excesiva importancia, por lo menos personalmente no les doy una importancia excesiva, a los esquemas que deberían ser perfectos según un cuadro teórico que tú hayas escrito en un papel. Yo creo que la integración, en el fondo, pues es, mira, convivir con mucha gente es el principio de tolerancia, ¿no? Que no te gusta nada. Desde tu casa, en tu familia, en tu escalera, en tu barrio, y convives. Entonces yo muchas veces pienso que cuando la gente busca unos modelos ideales de integración, lo que está intentando es hacer el paraíso en la Tierra. Y yo creo que ya tenemos un paraíso en la Tierra sin tener que hacer uno más. Porque al final el sueño de la pureza es muy peligroso. Cada vez que alguien diseña un cuadro de pureza, tiene que generar a la gente impura. Y se la tiene que cargar. Entonces, yo prefiero un jardín relativamente impuro, diseñado, pero a su vez fracasado, que salgan las flores silvestres, que rompan un poco el diseño que has hecho, porque eso es la vida. La vida es que te salga no lo que tú quieres, lo que has previsto, sino que te salga lo que existe. Yo me acuerdo que mi madre tuvo una fase, mujer muy nacionalista, y benaberchale, muy peñuela, que esto tuvo una fase de casi defensa de ETA durante una época. Y ella, como le decía, ama, pero tú sí, tú esto y tal. Y decía, oye, esto es como la mala hierba que te sale con el pueblo. Tú le dices, ama, hombre. El ejemplo tiene su amiga, pero claro, tiene 96 años, tampoco le va a pedir ni un ejercicio de botánica ni un ejercicio de diseño, ¿no? Pero que de alguna forma dices, joder, pues tiene su amiga, ¿cómo contrarrestas esto? Porque puede, un argumento teórico racional lo puedes discutir, un argumento político lo puedes discutir, un argumento metafórico tiene su dificultad, ¿no? Y dices, vale, pues igual no con esa brutalidad, pero cuidado con los diseños perfectos de modelos de integración que tienen que ser en la realidad lo que son en el papel. También suelen ser el comienzo de grandes catástrofes. Cuando alguien empieza a querer hacer la realidad lo que tiene que ser la verdad revelada, es para echar a temblar. Yo lo que quiero es una integración donde puede haber una mujer que va absolutamente tapada porque le tiene miedo a su marido o le tiene miedo a su comunidad, pero que está pensando en que si su hija puede ser, sea enfermera, que era el sueño que desvelaban un montón de mujeres a las que entrevistamos, ¿eh? Y que no querían ir, en verano no querían ir de vacaciones a Marruecos para que a sus hijas no les casaran con 14 años. Lo que querían era durante todo el periodo ese que siguieran ahí, sin ir allí. Luego tendrás otra gente que será convencida de que tiene que ser así. Otra gente que se rebela con su marido. Una autóctona. Es decir, yo lo que quiero es que toda esa variedad esté ahí conviviendo de la mejor forma posible. Por eso yo ni creo mucho en la integración perfecta, ni creo absolutamente en la desintegración. Yo creo que se puede vivir en modelos de una, digamos, una geometría variable social, donde, bueno, pues poquito a poquito cada uno va fecundándose con lo mejor que tiene. Esa es mi visión de la paz, porque luego resulta que nos gustan los barrios donde se pues, ponen comercios étnicos, ¿no? Y nos gusta ir allí pues en un poquito exótico y tal, qué barrio más bonito vimos, tal, y eso nos gusta. Eso nos gusta menos cerca de casa. Bueno, pues vamos a ir intentando arreglarnos poco a poco, pero yo pienso que la integración, por ejemplo, en un sitio como España, ha sido modélica en los últimos 15 años. Y ojalá siga así, y ojalá no surja un partido que porque tenga una necesidad en un momento determinado de un mercado electoral
que saque este tema, como sacó Maroto en Vitoria. ¿Qué necesidad había de sacar en Vitoria un recorrido como el que sacó el Maroto, cuando, curiosamente, pues es una sociedad que sí que puede tener mucho magrebí, pero claro, porque es normal que la magrebí sea allí y no aquí. Aquí habrá los que hay, el porcentaje. Pero ahí hay más por dos cosas. Porque tienes recogida de la vid y porque tenías construcción. Porque el único lugar donde ha habido construcción ha sido en Vitoria. Construcción, digo, construcción un poquito relevante. Es decir, cuando luego uno analiza cómo se van amoldando públicos a lugares, dices, joder, pues es comprensible. Entonces, ¿por qué iba a haber más en Vitoria? Pues básicamente por eso. Porque hay recolecciones y... Entonces, bueno, pues poquito a poquito yo creo que no hay que tampoco exagerar los modelos de integración. Es mi impresión, ¿eh? Ah. Hola, yo voy a cambiar de tema totalmente. Sí. Se lo dejo. Ah, es que lo hace muy bien. Vamos a ver. Lo primero, hemos hablado de Inglaterra y la aparente... Pues, no hay nada nuevo bajo el sol. Como has dicho tú, el paisaje sigue funcionando. Entonces, hace como 200 años, Lord Acton estaba firmándose en aquel momento el Tratado de Viena, dijo, Inglaterra no tiene ni amigos eternos ni enemigos eternos, solo tiene intereses eternos. Lo ha vuelto a demostrar. Cumple a la perfección. Son de manual, poco imprevisibles. Pasamos. Has hablado de algunos temas en los cuales yo quisiera hacer algunas consideraciones, con el debido respeto y la ignorancia que me caracteriza. Vamos a ver, el modelo que has puesto, has dicho que, bueno, los datos son los datos, ¿eh? Tenemos un dato de demografía decreciente y un dato de diversidad tampoco creciente. Sabemos que el factor de desarrollo importante desde el punto de vista humano es ese múltiplo, que en los años 50 y 60, como lo has dicho, ha funcionado a la perfección. Yo creo que tenemos una ruptura grave. O sea, tenemos una necesidad de aumentar las bordes. Ya es el segundo año que perdimos población, no es el primero, es el segundo. España es el primero, nosotros el segundo. Lo cual, a mí, de alguna forma, me angustia poco, porque también el espacio vital tampoco es largo, pero bueno, alguien se quedará aquí con el marrón. Punto primero. Punto segundo. Aquí hay otra cosa que a mí, ¿cómo lo diría? ¿Cómo lo diría? Voy a cambiar de tema, ¿eh? Se lo doy una vez a un responsable de estadística del gobierno vasco y estuve a punto de coger el teléfono y llamarle, o sea, porque me parecía que era auténticamente vergonzoso. Y tú me has repetido de pasada, no me lo has dicho con la boca pequeña. Has dicho, el problema del cambio de la, no pirámide, ese casi como si fuese un pino, se solucionará con los incrementos de productividad. Imposible. Necesita quien consuma. Y no hay quien consuma. O sea, tú tienes una productividad para el almacén, con lo cual tienes nada más gasto de almacenamiento. No tienes quien consuma. Porque además los viejos tenemos la suerte de consumir poco. Y en todo caso medicinas. Que no las producimos aquí. Entonces, es curioso cuando la gente hace estas manifestaciones, a mí me repugnan. Porque si en eso manifestamos de política, es mejor salir corriendo. Y hoy, mejor que mañana. O sea, los reyes del mambo y se nos olvida resolver los problemas. Esa es la cuestión. Bien, a la primera pregunta que ha dicho la población. Nosotros el año pasado, el anterior, desde el gobierno vasco, promovimos, digo, estoy desde el 2013, ahí me llamó Juan María Burto para ir de asesor de políticas sociales con él. Entonces, estoy allí desde entonces, dejé la universidad y me quedé ahí. Y una de las cosas que me encargo es el hacer una política de familia y una política
una crítica familiar, una política de natalidad. Le metimos bastantes horas a este tema, juntamos 20 especialistas, 5 demógrafos y 10 expertos en políticas sociales. A mí una de las cosas que más me sorprendió es que los demógrafos nos trataron al resto con bastante condescendencia y bastante chulería. Porque según ellos no era un problema demográfico, sino simplemente un cambio de estructura demográfica. Punto. Y lo dejan así. Esto para nosotros es contraintuitivo, porque a ti lo que te parece es que una realidad social es mejor si tiene forma de pirámide que si tiene forma de carolina. Esa es la impresión que crea, ¿no? Por lo menos es que la pirámide es más sólida que, pues, sobre una base muy estrecha, montarlo otro montaje social. ¿Vale? Pues bueno, nos trataron con condescendencia. Al final relajaron un poco la posición, pero yo creo que siguen pensando lo mismo. Entonces sí hay una corriente en la demografía que piensa que vamos a una nueva visión de la demografía, no de la demografía, no de la estructura demográfica, donde tampoco hay que preocuparse mucho porque la gente se mueve. Esta es la, te digo, la posición dominante de los demógrafos en este caso. Pues no, perdona, yo no he oído al padre de la demografía que decía que demografía es destino. Destino de la demografía. Ya, pero lo que irán es que vayan palmando los de arriba y que los de abajo luego les quedará más. No sé cómo lo pensarán. ¿Cómo estaremos para explicarlo? Efectivamente. Ese día te digo que a mí de ahí me sorprendió. Me sorprendió y me desagradó su actitud. Y sobre todo porque yo tenía que coordinar el grupo. Y porque nosotros estábamos creados cuando los 5 demógrafos hablaban, ¿no? Y además coincidían bastante. Sobre otro tema, que ahí sí puedo entender que te enfades, yo también me enfado, pero yo lo que digo, lo que de alguna forma, lo que cuando te hablo de la productividad o del consumo, yo sin estar en ámbitos como los que habéis podido estar, muchos de los que estáis aquí en ámbitos industriales, ámbitos de la empresa, y hablando más desde los libros y desde la universidad. Yo hablo desde, básicamente, desde los libros y desde la universidad. Y luego intento aplicar un poquito el sentido común, punto, lo que me dice. Yo sí creo que hemos llegado a un punto ciego en algunos de estos aspectos, a un punto ciego ya, y a un punto muerto también, incluso a una calle ya sin salida, según la cual me da la impresión de que, por un lado, el principio de productividad es, yo creo que se va a disparar, es exponencial en su crecimiento y a partir de ahí el tema es qué va a consumir. Yo desde esa perspectiva soy un firme defensor hoy por hoy, solo para afrontar la pobreza, de la RGI, que el lunes entregaremos el nuevo documento también de revisión de por qué hay que mantener la RGI contra la intermaria en este país, que también es otra de las cosas que mi madre no entiende, mi madre con 96 meses me dice, ¿por qué estás ahí? Pero a mí esto de que la gente esté sin trabajar, ¿no? Bueno, pues, y claro, te digo que... entonces, el tema es, el tema del consumo, yo lo ligo mucho con la distribución, lo ligo mucho con el principio ecológico, lo ligo mucho con un mundo que, en mi opinión, desde donde yo leo y veo, a mí una de las cosas que me tiene de alguna forma o me ocupa bastante preocupación últimamente es el de la ecología. La ecología, el Club de Roma, curiosamente hace ya 73 dijo los límites del crecimiento. Y el 93 dijo más allá de los límites del crecimiento. O sea que sabemos pasar. Ligarlo todo al crecimiento para resolver los problemas, yo creo que es no haber entendido nada de lo que ha pasado en los últimos 40 años. Y entonces yo me planteo ya una reflexión que me está haciendo volver por la puerta de atrás a por lo menos a cierta preocupación religiosa. Bueno, imagínate qué cosas se me están pasando. Después de haber pasado por el marxismo en el mismo. Entonces, que la vida es paradójica. Entonces, ¿a dónde me está llevando la reflexión? Si el mundo tiene límites, el ser humano tiene que tener límites. Los deseos tienen que tener límites, las apetencias tienen que tener límites, y el tema es desde dónde se imponen los límites.
y cómo se hace una cultura con límites. Para mí, en este momento, mi obsesión va por ahí. Porque, por un lado, hace falta consumidores para un tipo de sociedad, para un tipo de desarrollo, para un tipo de productividad y para una forma de entender el mundo de puro economicismo. Es decir, porque esto es como una bicicleta, el sistema todo es como una bicicleta, si dejas de andar, te caes. Y este sistema te lleva o comes o te come. Y funciona el principio económico y el principio político no puede regular este principio económico. Hoy por hoy, la clase política es inocua ante el elemento político. Pero la crítica nunca... La clase política es inocua ante la clase económica. Inocua. Pero lo que se deslegitima no es el capitalismo, sino que lo que se deslegitima es la democracia. Esto es un problema muy grave, para mí, ¿eh? Para mí es gravísimo, porque al final nadie critica el crecimiento y tal, 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 hay que crecer, porque si no, cuando yo escucho el punto 4.0, yo me parece muy bien, pero veo 4.0 y ahí me sale igual a paro. A más paro. Paro de una determinada. Y a más paro. Y a cada vez más paro, y a cada vez más paro, y a cada vez más... Ah, no, o sea, no me parece mal, ¿eh? Ahora, el tema es, ¿qué hacemos con la revista? Esa es la tesis del maquinismo. Claro, con los luditas. Claro. Claro. Pero a mí lo que me sale entonces es, ¿qué hacemos con la redistribución? Porque ahí la riqueza se va a generar. ¿Y qué hacemos con la religión y con las ideologías potentes? Porque... John Sobrino, hablaba de una forma de entender la hostilidad, que no tiene nada que ver con la hostilidad actual de las políticas sociales. Habla con que quizá con menos se puede vivir igual de bien. Porque no sé, habéis leído el Carlos Taibo la parábola del pescador, pero es muy buena. Tenéis un librito muy interesante que me dice, oye, usted aquí cuánto. ¿Qué hace? No, pues estoy 3 horas pescando. ¿Y para qué trabajas 3 horas? Podrías trabajar 6. No, pues sí, pero vaya, ¿qué tal? No, con eso podrías montar una pequeña empresa y esa empresa luego podrías montar no sé qué, y luego podrías montar una naviera y luego podrías exportar el pescado y tal, tal, tal. ¿Y para qué? Y le pregunto, ¿y para qué? No, porque con eso luego podrías tener, cuando te jubiles, pues... Yo qué sé, un tiempo libre, utilizable, ¿para qué? Y dice, pues ya lo estoy haciendo, ya estoy trabajando 3 horitas aquí pescando y vivo como 10, no tengo que hacerme todo un ciclo. Es decir, yo creo que estamos llegando a este momento. Costó muchísimo disciplinar a la gente para que entrara en la lógica industrial. Costó muchísimo disciplinar, ¿eh? Esa historia está por escribir, pero ahora está empezando a escribir. Lo que costó obligarle a 8 horas, 12 horas de entrar a la empresa, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido que el rechazo, por ejemplo, de parte de los aldeanos de aquí que se fueron de pastores a Estados Unidos, estaba la incapacidad que tenían de adaptarse a trabajar y a la larga de su vida, lo mejor, en Filestone, en Pasadí, 8 horas. Vivir a Compostela, que habiendo ido a Estados Unidos, vivir allí y volver de allí, pues algunos bien y otros se quedaron allí y tal, y otros se volvieron como pudieron. Les hubiera ido mucho mejor ir a Brasil, pero quiero decir que aquí sí me parece que hay un cambio de civilización y estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo, en términos, ya digo, yo no te puedo hablar en términos económicos. Yo, en términos puramente lógicos, lo que me dices, se está produciendo. 12.000 millones, o sea, comida para 12.000 millones al día, somos 7.000 millones, se está echando la mitad de lo que producimos. Este sistema no tiene, como en la época de nuestros padres, un problema de crisis de oferta, sino tiene crisis de demanda. Y a esto no lo estamos adaptando. No es un problema de crisis de demanda, hay más ginebras que nunca, a mí que me gusta el gin tonic. Hay más ginebras que nunca, incluso hay más aguas diferentes que nunca. Entonces, esto, si no es tontería, no, pero es que yo entiendo al que tiene que vender. Yo también. Porque la máquina se para. Entonces,
aquí sí hay una reflexión nueva que hacer. Yo, que nos va a cambiar esto. No. Si alguno queréis alguna intervención en las chicas, que. Vale. No, era un poco. Ha repetido varias veces que el principio político no puede regular el funcionamiento económico. No, eso no es verdad en la historia. En la historia no. No. Y no es verdad en el comportamiento humano. Eso no es cierto. Siempre el principio político ha acabado imponiéndose al funcionamiento económico, adaptándose al funcionamiento económico. ¿No? Distancia, hacia atrás. No, parece que la globalización es el otro momento también, pues todos los males son la globalización. Pues no, la globalización tiene un montón de aspectos positivos, ¿no? Muchísimos aspectos positivos. Y de los cuales nunca hablamos, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de las telecomunicaciones, de la democratización de las telecomunicaciones, ¿no? La posibilidad de la información y de la formación a gran escala de todos los países. Lo que sí creo que es cierto es que las estructuras políticas no están acomodadas a esta nueva forma de la globalización, en esta nueva forma de la economía. Bueno, ahí, para ti va a ser fácil, porque tienes un pasado marxista, leninista, y el padre marxista dijo que venía por detrás, ¿no? Es lo que porque las superestructuras siempre iban por detrás de las infraestructuras, ¿no? Pero esto es lo que no hay que abandonar. Precisamente los sociólogos y los políticos, lo que tienen su trabajo que hacer es en este campo, ¿no? En el campo de la reforma de las estructuras políticas. Si hagamos esto, por supuesto, de que esto ya no tal, pues que el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el sistema financiero de Portugal fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se constituyó. No había globalización en el sentido que nosotros hablamos. Pero eso se puede reformar. Y se puede democratizar. No es imposible democratizar. Se puede democratizar. Pero creo que hay un gran trabajo por desarrollar. No hay algo que es imposible, de lo cual se van a aprovechar las fuerzas del mal y entonces montan el populismo y montan pues, el hitlerismo de nuevo cuño y tal y cual. No. O sea que hay que ser más listos y montar la parte positiva. No que la parte negativa, que siempre habrá, por la condición humana, se imponga, ¿no? Y esto es lo que le está pasando un poco a Europa, que no es capaz de sus estructuras políticas que está montando, democratizarlas suficientemente para matar al Estado que conocemos y no ir al Estado chino, porque es la otra alternativa, claro, es el Estado chino, la recuperación, y democratizar esas estructuras, ¿no? Europeas, y hacer que efectivamente la justicia, la democracia, la solidaridad, el reparto, la economía circular, la ecología, el respeto al medio ambiente, los objetivos de desarrollo sostenible, prevalezcan, ¿no? O sea, esto no es algo que no es posible, es posible, está en nuestras manos. Y el concurso de los sociólogos y de los politólogos y los filósofos es muy importante para eso. No estoy absolutamente de acuerdo contigo, creo que eres más optimista que yo todavía. Yo que soy optimista en estos ámbitos, creo que tú también. No, yo ahí se había puesto constantemente. O sea, hay una frase, una tesis de Manuel Castells, que es una de los que mejor analizó la globalización, que es terrible, que decía que es mejor que te afecte la globalización a que no te afecte. Si no te afecta, es terrible, ¿no? Y en eso estoy muy de acuerdo. Yo, la globalización, además, no solo eso, sino que ya no va a parar. No va a parar por, simplemente por desarrollo tecnológico y por propia dinámica y por propia aceleración. Eso está ahí. El tema es si las instituciones políticas pueden amoldarse a esa velocidad. Yo creo que por hoy no. Trabajo nuestro.
Sí, pero es un trabajo nuestro y es un trabajo donde tiene que haber un juego muy sincero, muy sincero, de los agentes económicos en colaboración con los agentes políticos. Es decir, evidentemente la historia es muy larga, nosotros desgraciadamente tenemos una vida muy corta, vemos el trozo y el trozo de historia que vemos y vete tú a saber lo que sea esto. Como decía antes, me gustaría quedarme aquí aunque solo sea por curiosidad. Pero creo que no va a ser posible para siempre, ¿no? Para siempre. Es decir, que igual dentro de 100 años estamos hablando de que esto fue una cagadita de historia y como tal cagadita, pues... Ahora, sí pienso que hay varios procesos que dan miedo. Una es el proceso de velocidad de aceleración de los procesos. Eso para empezar, yo creo que da un poquito de miedo. Entonces, el desarrollo tecnológico es tan brutal, que no da tiempo a pensar. Hay una instantaneidad brutal, pero en cualquier ámbito. O sea, que hay productos que al final que eran maravillosos, que no se terminan de poner en el mercado porque ya el que emerge le supera un poco, ya es un poquito mejor que el anterior, ¿no? Que el que venía pasando. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pienso que al que le va bien en esta fiesta no le interesa colaborar. O sea, la lógica de las instituciones contramayoritarias, ¿tú no estás de acuerdo en eso? Yo creo que la historia nos dice que esas instituciones a las que criticamos, a las que criticamos tanto, por ejemplo, pues, instituciones de Naciones Unidas, pero... No, yo me refiero, por ejemplo, a la FMI, ahora mismo, al Banco Mundial. Sí, pues son instituciones de Naciones Unidas. Sí, sí, pero... Sus objetivos es no volver a la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, los han cumplido. Europa era cumplido sus objetivos. Lo que pasa es que en esta nueva época los objetivos son diferentes. No son los mismos. Eso ya ha sido una conquista. Nadie nos hubiera dicho con los antecedentes que tenía Europa que no se hubiera generado otra guerra europea. Otra guerra mundial. Los objetivos son distintos. Lo que pasa es que cambian los actores. Para mí los actores de ahora, la sociedad, no son ni las fuerzas económicas ni las fuerzas políticas. Las nuevas tecnologías nos permiten a la sociedad civil tomar la rienda de los actores y cambiar los estados de vida. Esta sociedad civil organizada tiene que emerger y ser el tercer. No, yo me sumo a esa posibilidad. Para que ya te digo que dentro del margen de periodos de lo que nosotros vemos en la historia, hoy por hoy me parece estoy de acuerdo con lo que dices. Porque ya en 2009, el capital financiero era 275 veces lo que era el capital industrial. Y yo creo que todo este tipo de movimientos actuales, por lo menos, y creo que, por ejemplo, lo peor del neoliberalismo, independientemente de la doctrina económica, lo peor del neoliberalismo es la facilidad con la que se está cargando la idea de comunidad. Es decir, en el fondo, la idea de comunidad, que es la base de, vamos a mantener dentro de un cierto orden todos nuestros deseos, todo lo que nos gustaría tener y tal, pero vamos, dentro de un orden para que todo el mundo pueda disponer de algo, yo creo que es peligrosísimo. Ya te digo, pero igual son 10 años de vida los que vamos a vivir de esta forma, o 15 o 20, y van a tener algo mucho importante porque es lo que estamos viviendo. Y luego, ahora, a mí cuando leo pues de unos tipos que han acertado todo un día, hay un librito muy bonito, Aral y Schumann, dos periodistas alemanes de mediados de los 90,
las trampas de la globalización. Hay un librito, es que no acertan todo. Y cuando estos dicen que va a ser muy difícil redomesticar la economía por parte de la política, claro, el mundo funciona razonablemente bien, y ellos dicen, el estado de bienestar ha sido el sueño de una noche de verano, porque duran 30 años bien, compuesta durante 30 años, y dice, es el momento en que se cuadraron la economía con el Estado. Es decir, cuando las economías fueron estatales, porque claro, en el fondo lo que han dicho ayer los ingleses es Santa Rita, Rita, que me acuerde como estoy. Si por casualidad recupero a través de independizarme, porque han declarado que es el día de la independencia, ya ha salido el paraje diciendo que es el día de la independencia, a ver si con esto vuelvo otra vez a reestabilizar lo nuestro a los nuestros. Entonces, claro, si eso fuera así y fuera para bien, soy igual, normal, pero hubiera sido mejor que esta idea hubiera sido de Europa para todo Europa. ¿Y hoy? En este tema, en este tema. No, pero yo estoy de acuerdo, lo de la sociedad. Ahora, me da miedo si el ámbito de la economía, porque en el fondo, solo deja un minuto. Me da la sensación de que todos estamos jugando a un juego que no controlamos. Es decir, la persona que te dice, oh, me han pasado 7.000 novelas, 7.000 novelas para el libro electrónico. ¿No? Y dices, bueno, pues qué bien, ¿no? ¿Bien? No, no, el problema es, ¿cuánto no vas a poder leer? ¿Para qué? ¿Para qué? Y lo que es peor, la lógica de, yo no tengo que pagar nada por esto. Entonces, yo creo que todos estamos jugando a esa lógica de, no le debemos nada a nadie, no tenemos vínculo con el prójimo, puedo disponer de todo de cualquier forma, sin darnos cuenta de que ahí estamos rompiendo unos lazos de reciprocidad. Porque la misma forma que quien te pone una comida rica le tienes que pagar. Si es una tasca, si es un tal. Ya, la misma forma que te hace un servicio tienes que. ¿No? Ya, no sé si somos conscientes del juego al que estamos jugando. ¿Habéis visto la película esta de Larry Martin Cole? Sí. Martin Cole, las últimas 24 horas de Lehman Brothers, cuando el ingeniero que está allí escribió antes su ingeniero, y donde dice, por lo menos, un ingeniero y hacía puentes. Dice, es que es muy buena la metáfora del final, en la escala de su casa, hacía puentes y yo sabía que aquellos puentes servían para algo. Es que todo lo que he hecho estos años no sé para qué sirve. ¿No? Entonces, bueno, pero absolutamente de acuerdo, ¿eh? Tenemos curro por delante. En el debate que estáis planteando antes de pasar a verlo, que supongo que será la última pregunta, que en el dilema ese que plantea, globalización, Estado y democracia, soberanía, entiendo que en este momento hay dos modelos, ¿no? El modelo americano, que creo que han cuadrado, no sé, y el modelo chino. Por lo menos hablamos de uno. ¿Es cierto esto que pienso? Sí, para que los americanos tengan a su favor que gran parte de las transnacionales son, por lo menos, son de suelo americano. No sabemos de quién son, pero están en suelo americano. Entonces ellos pueden permitirse, en teoría, tener cuidado, porque se parecen bueno, mucho los dos sistemas, ¿eh? No es lo que pensamos, de China y de Estados Unidos. Uno es formalmente democrático y probablemente lo es por la sociedad que tiene, porque mucha gente despreciamos en el mundo americano sin reconocer que tiene una vida social mucho más importante que la que tiene, pero en el fondo los dos tienen una cierta orientación autoritaria y política, ¿no? Y los dos son muy capitalistas y muy globalistas. Y mucho ejército. Oh, no, y no se mueven ni Dios dentro. Y igual los dos han sacrificado el principio de democracia. Pero claro, tú puedes ser. Hay un estudio muy bueno. Más que tú. Hay diferencia. No, que ya lo he dicho. Ya se presenta una mujer. A ver, en China no se presenta una mujer. Ya lo he dicho que. Con diferencia. Socialista. Se presenta por un cuerpo de vecinos. Con
con mucho chiste. Los europeos tienen diferentes cocineros para la misma comida. Nosotros, el mismo cocinero presenta distintas comidas. Eso creo que dicen. No hay problema. Y yo te quería preguntar, Sabine, a ti como sociólogo, una cosa que me ha parecido a mí que se dejaba de entrever ahí, es si ves a una preocupación en la educación para la igualdad. Porque en la generación mía parecía que estaba muy claro que todo el cuidado de la sociedad recaía sobre las mujeres, de nuestros hijos, de los descendientes, de los padres. Ahora parece que lo tienen solucionado entre las parejitas jóvenes, pues, el marido y la mujer, y resulta que esas mujeres que creen que han conseguido tanto en igualdad, que ya no tienen que, entre comillas, cargar ellas con todo el cuidado, lo están solucionando poniéndolo en los hombros de otras mujeres de otros países más desarrollados y más alternativos. A mí eso me parece un problema. Y si eso no se ve como una luz roja que se enciende de cara a la educación en igualdad, a la cumbre, me parece que... Sin culpabilizar al señor. No, el problema no es culpabilizar, el problema es que muchas veces para descubrir nuevos ámbitos tienes que haber llegado hasta cierto punto. Es decir, la solución que nosotros hemos encontrado en Euskadi, por lo menos, para resolver este problema es el de la subcontratación de otra persona. Pero si contratación soluciona un problema laboral. Entonces, pero no soluciona un problema de igualdad. No, eso iba poco a poco. Entonces, hemos resuelto el problema de alguna forma del cuidado, buscando primero una. Yo siempre digo, ¿cuántas chicas de mi edad? Yo soy de Cebello, ¿cuántas chicas de mi edad que estudiaron conmigo, que nunca pensaron que tenían derecho a estudiar, de la escuela venían a Bilbao, pues a las casas a servir? Y me acuerdo que entonces la frase de las madres era: y así aprenden a gobernar una casa. O sea, que es decir, que estamos hablando de los años 60, ¿eh? O sea, 60, primeros de los 70, aprender a gobernar una casa. Y gran parte venía a seguir a Bilbao. Y además, muchas veces pues, se apreciaba mucho que fuera Euskaldo, tal, todas las cosas. Bueno, pues luego, pasé unos años, y ahora, en este momento, gran parte de el contratador vasco de inmigración es una familia vasca de clase media en la que están trabajando básicamente los dos, que si no fuera porque contratan a una persona no podrían llevar adelante la familia. Eso es lo que he dicho, pero mi pregunta es, ¿eso entiende una alerta roja? No, no de la igualdad, genera una nueva desigualdad. No, la línea roja está allá, ¿no? Porque yo este tema lo planteé hace bastante tiempo estando en Ikuspegi, y yo planteaba, vamos a ver, ¿estamos ante un círculo virtuoso o ante un círculo vicioso? Te pongo un ejemplo que es el siguiente de la cadena, ¿eh? Tenemos una mujer autóctona que en los años, o sea, en los años 2000-2007 sucedió una cosa en España muy interesante. En España en 1993 había 13 millones de población activa. Población activa en la que básicamente está trabajando, está buscando trabajo porque está convencida de que va a encontrar 13 millones en 1993. En 2008 había 23 millones, 10 millones más. ¿Eso cómo se repartió? Se repartió de la siguiente manera. 5 millones de mujeres autóctonas que se habían incorporado al empleo. 1 millón de jóvenes que se habían incorporado al empleo autóctonos y 4 millones de personas extranjeras. Es terrible, o sea, las cifras dan unas cifras que son sorprendentes, ¿eh? Es casi duplicar la población activa. ¿Esto qué suponía la práctica? Suponía que una mujer autóctona había saltado a algún empleo que antes no pensaba que podía acceder, con un sueldo, supongamos, de 700, 800 euros, muchas. Imagínate, pues una cajera o algún trabajo de servicios o dependientes y cosas de estas. Esa persona al saltar, de alguna forma estaba contenta, porque le podía decir a su marido, oye, que le den trabajo y aquí ahora colaboramos en las decisiones también.
es decir, es una forma de empoderamiento de la mujer autóctona. Eso liberaba un espacio que lo cogía una mujer extranjera. Una mujer extranjera. Mujer extranjera que, como normalmente trabajaba en dos o tres casas, al final terminaba ganando más que la mujer autóctona. Pero la mujer autóctona estaba contenta porque estaba fuera de casa y disponía de un tiempo, un dinero y de alguna forma de una posición de poder nueva. La mujer extranjera disponía de dinero que le permitía estar aquí, intentar atraer a los hijos y reagruparlos y mientras tanto enviar dinero a su país de origen. Porque ahí había dejado normalmente hijos que cuidaban a su vez su madre o sus hermanos o alguien. Decías, ¿esto es un círculo vicioso o es un círculo virtuoso? Entonces yo planteé este problema. Y claro, desde el principio de igualdad es un círculo vicioso. Desde un ámbito del empleo, pues puede ser un círculo virtuoso. O sea, son las contradicciones a las que te lleva una situación de estas, ¿no? Porque según como lo entiendas, en términos económicos gana todo el mundo, que todo el mundo mejora, porque cada uno según sus necesidades mejora, pero todo el mundo dice, no, yo ya dirijo mi vida, ¿no? Y la mujer extranjera también dirige y a su vez mantiene, reagrupa, aclaro, en términos de igualdad es un círculo vicioso absoluto, porque siempre todo esto recae en perjuicio de la mujer. La solución virtuosa perfecta, pues podría ser que hubiera un servicio público que atendiera a gran parte de estas situaciones, en cuyo caso no necesitaríamos inmigración. Es decir, que todo esto, por eso decía que eran dilemas y paradojas, que sería el que está, ¿no? Eso que esto tiene que... El servicio público sería un nivel de... impositivo superior. No entrarían todas las mujeres, claro. Ni todas las mujeres. Claro, es eso, es que qué difíciles son los para la economía subterránea. Tiene la economía subterránea, claro, si no hay la economía, parte de la economía subterránea, nunca habrá esa economía. Pero creemos que vamos a seguir nivel de igualdad en nuestras casas. No, porque también la latinoamericana o la rumana, luego le ha puesto las cosas claras a su marido cuando ha venido. Ahora, lo que está claro es. Ahora, lo que tú quieres decir, y que yo no estoy comentando, es verdad, pero tienes razón. En todo esto, el que no colabora es el hombre. Es que no hemos conseguido eso sí. En todo esto, el que no colabora es el hombre. Ganan muchos, pero el que no colabora es el hombre. Esto... Se hacen loco. A ver, visto dónde va el tema, son las 5:20. Yo lo único que me resta es agradecerle a Xavier, primero, la exposición tan compleja y tan amplia que nos ha planteado, entre ellos sobre los retos del siglo XXI, entre ellos el tema de la inmigración, y a mí lo que más me ha gustado es cómo nos ha acercado la sociología a la persona, a la familia y al día a día. Es que un aplauso. Vale. Siguientes sesiones como participante y bueno, pues la siguiente sesión la tendremos en septiembre. Teníamos